Després de sis anys realitzant-se el programa de la dona, continuen els seus cursos a Pusol. Un fet que reflectís l'èxit d'esta iniciativa per part de l'Ajuntament en col·laboració amb l'àrea de benestar social. Són cursos, encara que estan dirigits a la dona, però estan dirigits a les persones, és dir, el que se crea capaç de, de que pot superar-se i pot fer un curs d'estos són cursos, diguem, de, de, de formació i per a preparar-se de cara al futur. Des de tallers d'expressió corporal fins a cursos de manipulació d'aliments són alguns dels programes que s'oferissen als ciutadans de Pusol. Tant homes com a dones participen activament en aquesta iniciativa que es realitzarà al llarg de l'any. I nada, lo que intentamos es eso, es que la, la mujer eh, consigamos un, poco de, más de igualdad con respecto al hombre y, y sobre todo Todo eso que, que encuentra un aliciente. ¿eh? Y, y la verdad es que a todas les está sirviendo bastante. La empresa valenciana Iniciativa Social es la encargada de desenvolverles las actividades de este periodo. Entre las novedades destaca la Marcha Nórdica. Una actividad que consistirá en caminar con a ayuda de bastón y que está orientada a facilitar la socialización de los participantes compartiendo una chicoteta aventura por las rutas de Pusol. Pues me parece muy bien, porque es una forma de hacernos salir de casa, los es que estamos por desgracia en paro. Es una forma de hacer ejercicio y de, y de hacer cosas que normalmente pues a lo mejor no te vienen bien económicamente. A mí muy bien, todo lo que sea que te ayude a mantenerte en forma. Y a saber qué haces con tu tiempo de ocio y te mantiene saludable, yo, estupendo. A mes, gracias al programa de la dona, es podrá posar en práctica toda la pres durante los cursos. Un ejemplo de ISO es que los participantes del taller de aparadorismo realizarán prácticas en Tendes. Allí contarán con la ocasión de decorar el separador San motivos de Nadal, una tasca en la que demostrar la actividad del programa.